Hola amigos, buenas tardes. Estamos acá desde la Feria Nacional de Artesanías que organiza el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, la Fundación Artesanías de Chile e INDAP. En esta oportunidad tenemos un conversatorio con un maestro artesano de la provincia de Limarí, la región de Coquimbo, don Nelson Castillo. Hola Nelson, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Gusto en saludarte. En este tiempo de pandemia nos encontramos en otro formato. Un formato a distancia, pero muy, muy comprometido con la artesanía en esta nueva feria. Sí, en realidad es bastante diferente, se siente a veces medio raro, pero hay que adaptarse, ¿no? Sobre todo para mí, que yo estoy acostumbrado, no sé, más a estar en contacto directo, a explicar, a mostrar mis cosas directo, pero esto es una nueva forma y hay que adaptarse. El otro día conversábamos y realmente es un desafío, así como la artesanía se despliega en la feria de manera presencial, ¿cierto? Y Claro. hemos conquistado esos espacios y el público, generalmente el 70% o más de la venta se hace en ferias, ¿cierto? O si no, el Correcto, sí. 80% en el caso de alguna artesana. Es la oportunidad para buscarle la vuelta de alguna forma, de que también sean las plataformas virtuales que nosotros, ustedes como artesanos y nosotros como apoyo, conquistemos para la venta también. ¿Qué te ha parecido, Fernar, la Feria de Artesanía? ¿Has podido navegar un poco a través de la página? ¿Qué te parece? Sí, he visto algunos trabajos y además conozco a varios artesanos que están participando y sé de su calidad como tal, sé que contento por ello, ojalá que les resulte bien, que puedan vender todo, feliz por ello, porque como decías tú, es muy diferente vender por esta situación, porque el público uno está acostumbrado a que te vean el trabajo, que lo mire, que lo toque, lo vean por todos lados, en cambio así por el internet, hay un par de fotos, entonces es difícil mostrar un producto así. Sí, el esfuerzo ha estado puesto en poder tomar una buena calidad de fotos también, Claro. ya para que la gente tenga el deseo, ¿cierto? Se aproxime, ¿cierto? Y quiera hacer una compra más efectiva. Y también se hace en esta época para poder prepararnos para Navidad. Nelson es un destacado artesano, como decía, de la provincia de Limarí. Principalmente trabaja tallado en piedra. ¿Esa es la definición, tallado en piedra, o alguna definición más particular de tu oficio? No, para mí es tallado en piedra, porque es transformar la piedra, porque la gran parte que yo hago es a mano, así que por eso es tallado en piedra. Así está ya un tallado en piedra, porque hemos visto canteros también, por ejemplo, pirquineros, otro tipo también hablamos internamente que había gente que trabajaba lapidación, ¿cierto? Tornería en piedra, otros formatos de entre artesanía y también más manualidades o algo más preindustrial. Pero este caso es artesanía pura la que trabajas tú. Estamos comentando tu taller que hiciste el otro día también. ¿Cómo te defines tú como artesano? Tú hablabas que era una forma de vida, ¿cierto? Claro, en el taller dije que era una forma de vida, sí, porque es como te dijera, es el amor que tú le pones a tu trabajo, es la dedicación, no sé, pues es el conocimiento, el desafío también de mi parte, porque para mí llegar a esto ha sido un gran desafío, porque empezar desde cero, de la nada, y son hartos años, entonces de a poco ir tratando de superarte, querer lograr algo mejor, ver otros artesanos, ver su proceso, motivarse con esos artesanos también. Eso es lo que uno extraña en la feria, porque comparte con otros artesanos y te enseñan mucho, yo aprendo mucho de ellos. Entonces, eso es lo bonito. Entonces, uno quiere tratar de hacer buenos trabajos, entonces te tomas desafío y tratas de hacerlo. Y para mí siempre todo ha sido un desafío, porque eso es una forma de vida, digo, porque yo no. Por lo general yo no tengo mucha habilidad de talento artístico, así, pero tomo como desafío las cosas y trato de hacerlo, trato hasta lograr un buen trabajo, un buen producto. Tú ahí nos explica lo que una colega hablaba de la persistencia en el hacer, ¿cierto? Que hay un desafío diario de alguna forma, un desafío hacia ustedes desde el oficio, la destreza que manejan y hacia la materia prima. También desafían la materia prima, ¿cierto? La transformas, como tú lo dices, la convierten en otro objeto, ¿ya? Desde tu imaginación, de tu imaginario, ¿cierto? Y lo que veíamos, por ejemplo, en el taller, un reptil como este lagarto, lagartija de alguna forma, que es característico de este semiárido, ¿cierto? Donde tú vives, donde tú resides, tu territorio, lo llevas a una figura. Y tal vez el movimiento de este animal te lo va dando la piedra, ¿no? Exacto, es que eso es lo bonito de hacer este tipo de trabajo, porque de cualquier piedra tú le tomas el movimiento de la piedra, sea pequeña, grande, cualquier piedra te sirve. Entonces,
nunca vas a tener problema con respecto a eso para encontrar una piedra para hacer un tipo de trabajo de estos, los reptiles, porque tienen distintos movimientos y lo bonito de eso que todos quedan diferentes, nunca uno queda igual a otro, por mucho que se hagan, nunca se parecen. Entonces, eso es lo bueno. Y como tú decías, no sé, pues, la definición de artesanía es transformar eso, transformar la materia prima, es transformarla en algo de la, de casi de la nada, transformar un nuevo producto. Entonces, eso es lo bonito de ser artesano. Sí, no, vamos a pedirle al productor que nos vaya pasando alguna imagen del taller, porque de alguna forma nos pudiste, a mí en particular, nos transmitiste un poco, primero, tu trabajo manual, ya hacer piedra, que es un trabajo complejo, más pesado, ¿cierto? La maquinaria que uno espera no está presente, simplemente trabajaba una guillotina de corte con el cual hacías la base, ¿cierto? Que soportaba, sustentaba de alguna forma este objeto y después se transformaba en esta lagartija. Cuéntanos cómo la cantidad, la multiplicidad de herramientas que usas, cómo vas logrando tener estas escamitas. ¿Te acuerdas que había las escamas de la lagartija y a lo mejor hay otra herramienta que fuiste aprendiendo en estos 37, 40 años de trabajo? Bueno, ahí en el taller se muestra gran parte, como tú decías, del trabajo de principio a fin. Claro que faltaron algún momento, porque al llegar a hacer ese trabajo son como 3 horas y media. Entonces, hoy hay un resumen, pero en ese resumen te muestra casi todo lo que das. Para, no sé, y la gran parte de las herramientas son manuales. Por acá tengo, más o menos para mostrar, no sé, que son simples gubias hechas de sierra acerada, de templada. Y esto es lo que uso, lo envuelvo con un elástico de bicicleta, y esto me sirve a mí para trabajar las piedras. Uso cinceles de lima, limas viejas o de estos broca, hago cinceles para esculpir también en principio cuando son trabajos más grandes. Y la escama es una técnica que se usa, como la piedra también no es tan dura, es firme, pero no es dura. Al pulirla uno hace como un zigzag con un movimiento de la muñeca. Entonces, te va quedando todo de ahí. Y lo bonito que el lagarto en sí es casi el 99% hecho a mano. Y si no es la fauna de allá, el 90% de la fauna de la zona. Así, Sí, no, a mí me que llamaba la atención, disculpa, en este espacio semiárido donde hay poco, no sé si recurso natural, pero sí de alguna forma vida que uno, en un entorno más complejo de alguna forma, más árido, tú pudiste lograr encontrar aquellos elementos que le daban valor, ¿ya? Por ejemplo, estaba esta silueta caprina del 2018, ¿cierto? Que tiene este gesto que va a recoger también, creo que también de un algarrobo va a recoger una vaina, ¿cierto? Y después tiene la vaina completa, ya como un objeto mucho más estilizado, más elegante, ¿cierto? Que es altamente decorativo, pero también puede ser utilitario, del 2020, que es la vaina algarrobo, y la lagartija, y a lo mejor tiene otros elementos que hablan de que el acceso al diseño o la interpretación del diseño está en base a los elementos naturales que ven en el entorno. ¿Ya? Creo que me hable un poquito de eso, cómo te vas inspirando en las figuras que vas logrando, porque esta vaina tiene un tamaño un poquito más, al parecer, no sé, tiene un tamaño un poquito más grande, o son así de grandes las vainas, tú querías llegar al detalle para que realmente haya una propuesta más dramática de la pieza más grande. no, la vaina en sí es más pequeña, así es como una vaina, cualquier vaina de estos de poroto, cosas así, pero la idea es mostrar, entre más grande para mostrar más la belleza de la piedra, que sea más estilizado, todo eso. Y como tú decías, trato de rescatar todo lo que me rodea. En un principio la silueta es un chivo, que el caprino, que es muy característico de allá, el algarrobo, que también, desafortunadamente hoy en día hay muy poco porque se ha sobreexplotado, lo han consumido para, no sé, para combustible, y el fruto, siempre el fruto se ha consumido. Entonces esa es la idea de cómo tratar de hacer algo de que prevalezca y que, no sé, futuras generaciones vean eso, no sé, que por último, si en algún momento, ni Dios lo quiera, se llega a perder el algarrobo, ya no hay más fruto, esté eso, no sé, porque en alguna parte un registro de que más o menos era así la vaina, la importancia que tuvo, porque esto ha servido de alimento de, no sé, pues de tiempos precolombinos, de miles de años ha servido de alimento hasta el día de hoy, todavía se sigue usando. Entonces,
Eso es tratar de rescatar cosas que son típicas de allá. Sí, yo quiero profundizar en ese tema, por eso fue el tema de la daina, porque de alguna forma la dieta precolombina, ¿cierto? Y la piedra, por ejemplo, esta cantería, ¿cierto? Trabajo entallado en piedra, también tiene un origen prehispánico. Háblanos un poquito de si has logrado escarbar un poquito o saber cuáles han sido algunas piezas o qué piezas museológicas se han encontrado en piedra con barbalita. Así como en algunos lugares como Pedernal, que yo conozco en La Quinta, era un lugar donde había pedernalita que servía para las puntas flechas, por ejemplo, que era una piedra más dura, ¿ya? En este caso, esta piedra tiene otras cualidades. Claro, no sirve para punta de flecha, pero sí, hay piezas muy bonitas que en la cultura Moy hay unos tambetá, pero principalmente los diaguitas tienen piezas muy bonitas que en el Museo Precolombino, yo hace 2 años atrás, primera vez que visito tu museo y quedé encantado con unas piezas que, imagínate, ya más de 30 años trabajando y no sabían que los diaguitas habían hecho esas piezas tan bonitas, que eran unas fuentes pero maravillosas. Y quedé pero fascinado con eso, así que mi idea era como tratar de hacer eso y partir de ahí una nueva idea para tratar de hacer un nuevo producto. Entonces, actualmente estoy realizando un proyecto que me gané en fondar de realizar esas piezas de aquí, que son muy bonitas, que las voy, tenía que haberlas hecho este año, pero por la pandemia se postergó por 6 meses el proyecto. Estoy en eso, y ahora desafortunadamente de nuevo se volvió a cerrar Santiago, no puedo ir a visitar el museo. ¿El precolombino o el museo el No, precolombino, imagino, ¿no? el precolombino, sí, el Museo Precolombino. Hay unas piezas, Sí. pero yo quedé fascinado, tuve la posibilidad de tomarlas y me pasaron guantes, me sacaron las piezas, yo las tomé, las vi, sabía de dónde se hicieron esas piezas, porque cómo se obtuvieron esas piedras, porque todo se me vino como a la mente, en el lugar donde las encontraron, más o menos me imaginé el trayecto que caminaron ellos con las piedras, después me mostraron las herramientas que usaban y son unas herramientas, son unas gubias muy parecidas a las que trabajo yo actualmente, unos cinceles, entonces era como una conexión con ellos Sí, y sabes yo que estoy feliz. al escucharte veo que te inspiraste. Al principio el conversatorio estaba más tenso, pero ahora te inspiraste. Realmente se nota que te moviliza. Eso quiero pensar. No. Se nota que esto te moviliza, que trasciende tu historia de vida, ¿cierto? Que ha marcado una huella en lo que tú haces. Y ha sido interesante porque yo he conocido, por ejemplo, textileras de Mapuche, que han estado también a través de otro convenio con la Fundación Artesanías de Chile en el Museo de Historia Natural, donde hay piezas, ¿cierto?, de textilería mapuche del siglo XVII, XVIII, ¿ya? Y ellas han quedado fascinadas, ¿ya? Han entrado a los depósitos, también con todas las condiciones de resguardo, ¿cierto?, y han buscado la forma de inspirarse o replicar alguna faja, algún elemento, porque ya el hilo no existe. Ese tipo de hilo ya no, y la tula ya no existe, por ejemplo, imposible. O los tintes, ya los tintes eran naturales y no podían entender cómo lograban esos colores tan intensos. Y en el caso tuyo, también siento la misma forma en cómo se conmueven al ver estas piezas de otros artesanos de hace, no sé, 600, 700 años atrás, no sé, si no más, 1500 años atrás puede ser también. En donde con la misma elementos rudimentarios también hacían algunos objetos que tenían fines utilitarios, ¿ya? No sé si son tembetas, pueden ser, o pueden ser algún objeto para uso alucinógeno. Creo que por ahí van más o menos los objetos, ¿no? Sí, hay varios de esos en el museo, pero principalmente lo que yo estoy haciendo son una fuente que tiene una dimensión de más de 40 centímetros, son inmensas. Debería haberte traído una para mostrarla. Hay una más o menos que las tengo más o menos avanzadas, porque estoy en eso. Gracias a la señora Varinia Varela, la que encargada del museo, ya me las ha mostrado, ha quedado, pero yo quedé fascinado, me mostró las herramientas, pero estoy feliz con eso y mi idea es a futuro tratar de seguir como una línea de eso, hacer un rescate de eso, porque imagina, como decía recién, tenemos, no sé, con Barolansi, no hace mucho, 50 años atrás, discutíamos quién empezó a trabajar en piedra. No, que fue tal persona, que tal persona, y yo, nadie, ni con Barolansi, saben de estas piezas. Entonces, mi idea es llevárselas y ponérselas ahí, dejarlas siempre y que todas las vean. Y unas piezas en Novaya y otras en Serena. Entonces, para que gente conozca qué es lo que hacía nuestro. Mira, acá mi señora trae una pieza más o menos para mostrártela, que una que está más o menos hecha, que es esta, mira. Wow, Esta qué hacía los diaguitas. increíble, qué increíble, Esta qué hacía los increíble. diaguitas. Eso Entonces yo he hecho una réplica más es una réplica, quedé exacta.
¿Pero es con barbalita o con otro material? No. Es con barbalita, sí. Y ¿Sí? ellos la tienen ahí en el Museo Precolombino y como te Ya. decía recién, en la piedra, yo sé de dónde obtuvieron esas piedras. Yo como he recorrido los cerros, sé de dónde sacaron. Entonces, yo estoy feliz haciendo eso. Y mi idea es seguir como es una línea así, va a ser un rescate porque obviamente para partir tenía que mostrar de dónde obtuve eso, quién hizo eso. Entonces, por eso empecé haciendo esas réplicas y después tratar de hacer nuevas creaciones con la misma idea, no sé, el mismo estilo de trabajo de ellos. Yo creo que con tus años de experiencia, y más allá de que tú me comentabas que no habías tenido una transmisión directa, ¿cierto?, de algún artesano familiar o no Claro. familiar, pero yo creo que si eres nativo de allá hay una genética, hay un ADN. Yo creo que Probablemente. probablemente por ahí saltamos 2 o 3 generaciones que no logra, que no hubo transmisión, pero claramente hay pasión en lo que tú haces. Así Sí, que no, sí, yo te soy feliz felicito. con eso. Gracias. Ya. Oye, los manda saludos la Mercedes Montalva. Ah, ya sí. Felicitaciones. Tenés Contreras también. Felicitaciones por tu trabajo. Hay gente que está mirando Gracias, por gracias. Facebook también por FENAR este conversatorio. Quisiera ir a las piezas sello, porque yo creo que un momento interesante cuando un artesano logra materializar un reconocimiento a través de este sello que es reconocido entre los pares muchas veces, porque parte del jurado también son artesanos. ¿Cómo partes tú primero? Tengo entendido que quedaste preseleccionado, estuviste ahí mandando algunas piezas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué giro diste? ¿Qué puedes compartirle a los otros artesanos respecto a este sello? Bueno, yo, como tú decías antes, yo participo en la feria de la Universidad Católica. Entonces, como artesano, bastante tiempo nos invitaban a mí y a un colega, un amigo. Y ahí siempre veía los sellos, las piezas, como siempre ahí las muestran. Entonces, las piezas ganadoras. De muchos años atrás, entonces siempre estaba como ese bichito, ¿por qué yo no hacer algo representativo de ella? Y como no sé, pues, ya empecé el 2017, decidí participar, hice una pieza y quedé preseleccionado. Ya, no sé, pues igual fue como, quedaste ahí, ya para el próximo año será mejor, y el próximo año estaba haciendo otra pieza y no alcancé a terminarla, ya, y como tenía otras ideas, y ahí la idea de la silueta era más rápida, entonces, ya no, entonces para mí era como, no sé, pues, porque la otra era muy compleja la que estaba haciendo, era muy compleja, llevaba una semana y ya dije, me faltaban tiempo, entonces empecé con la silueta y resultó bien, afortunadamente gustó bastante y yo feliz. De ahí. Nelson, ¿Sí? disculpa, a lo mejor el concepto que tú hablaste, a lo mejor la simplicidad, la Claro. simpleza o la sutileza está el elemento clave de alguna forma, tal vez, para este tipo de sello. ¿Podemos profundizar en Exacto. eso? ¿Comprendiste? Sí, no, Parece es. que. No, sí, exacto, todo va en la mayoría de las piezas, después me he dado cuenta que va en la, no sé, pues, como dices tú, en la sencillez, la simpleza, pero a la vez en lograr buenos acabados, buenos, no sé, pues ser, las terminaciones sean buenas, no sé, un trabajo bien hecho, pero que sea representativo, y lo otro que la silueta, obviamente que era representativa con Barola, con el algarrobo, que eso es lo que busca el sello de excelencia, algo que sea característico de tu zona, que represente tu zona, que marque identidad. Entonces, eso, ¿qué más identidad que el caprino con el algarrobo? Y yo feliz, feliz con eso. Y esa misma pieza obtuvo sello, reconocimiento UNESCO. También yo feliz con eso. Para mí, no sé, pues en Comparalá igual, no sé, pues quedé bien. Fui, no sé, pues como reconocido como personaje distinguido de Comparalá en un aniversario, el mismo año. Yo, no sé, igual para mí fue muy dichoso. Sí, yo Y creo eso, no sé. que eso es compartido por muchos artesanos que reciben este reconocimiento, que tú los ves habitualmente después de las ferias, ¿cierto? Así. Que de alguna forma hay un antes y un después, y hay como un cierto orgullo, hay un reconocimiento que también, como te decía, de los pares y también del jurado, pero también del país a través de este reconocimiento. ¿Qué piensas tú de este grupo de artesanos que son reconocidos? ¿Cuál es el mensaje que le puedes dar a otros artesanos que están desafiando si quieren postular a este sello? Bueno, que lo intenten, que sigan probando, que no sé si se piensan que no ganaron una, que sigan probando, que sigan, no sé, pues, tratando de hacer algo, más que nada desafiándose ellos mismos, y no darse por vencidos si no ganaron, sino que pensar el por qué no gané, ya tratar de hacer
otra pieza o la misma pieza hacerla mejor. Y como usted decía, no sé, pues, algo sencillo, porque la belleza está en la sencillez, pues las cosas sencillas, porque ahí, no sé, representa mejor, hay muchas veces que representa mejor tu lugar de origen, no sé, pues, algo sencillo. No sé, que no se rindan, que siguen. Yo, un claro ejemplo, más de 30 años de la nada aprendí, no sé, de a poco me fui forzando, forzando, tomando desafío, como dije en un principio, y no sé, pues afortunadamente hoy en día los pares, yo feliz de que me miren con otros ojos, no sé, que ellos me reconozcan mi trabajo, porque eso es lo que más me llena como de orgullo, que tus pares te reconozcan, que, no sé, vuestros artesanos te vean con otros ojos, que te feliciten. Para mí, la premiación del primer sello fue también eso, me quedó muy bien grabado, que, no sé, que los pares me aplaudieron sin conocerme, porque era la primera vez que yo como que iba a una premiación, no sé, me mostraba y sin conocerme, que te aplaudan tanto, yo quedé, pero no sé, quedé en otra. Oye, Nelson, Y vamos a dejar el tema del sello porque ya quedó bastante claro. Vamos a ir a algunas preguntas que nos están haciendo las personas que están aquí comentando. Primero nos dan felicitaciones. La gente se emociona, transmite esa emoción respecto a tu gracias. trabajo. Y claramente esta conexión indígena, ¿ya? Que claramente hay unas tribus trashumantes, lo más probable, de Adiguita, Media Moche, por ejemplo, o pueden haber collas también en la zona, etcétera. Pero, por ejemplo, el objeto que tú nos mostraste, a lo mejor lo tienes ahí en la mano o ya se lo llevaron. Sí, no lo tengo aquí a un lado. A lo mejor ese mismo objeto servía a lo mejor para hacer harina, tal vez, solamente estoy hablando de la nada, harina de Sí. algarrobo, tal vez. ¿Ya? No sé, estoy pensando. O a lo mejor tenía un uso ritual, ¿ya? Entonces, No, yo creo. es súper interesante, disculpa, la conexión que puede haber entre estos objetos en Conmarmalita y la dimensión de los granos, por ejemplo, o las vainas que habían o que hay todavía en tu zona. Yo creo que este objeto no es como de ritual, porque fue hecho como el tiempo de que los incas conquistaron los diaguitas. Entonces, pero hay otro objeto que sí usaban, más que nada piedras, hay unas piedras de río que usaban para moler la harina. Y por lo general la conmarmalita hacían piezas, pero más de ritual, o sea, hacían unas pipas, todo cosas como ceremoniales, la gran mayoría, de adorno, pero para uso, propiamente tal, no sé, de hacer cosas para el consumo de ellos, no creo, porque la piedra también no es dura, no es firme, no es tan dura. Sí. Tiene un grado de dureza de 2,5. De 2,5 a 3, ahí, 2,5 claro. a 3. Entonces, es relativa a la dureza de alguna forma. Claro. Por eso es más Si hay piedras. moldeable como el trabajo que haces tú. Exacto. Sí. Ahí podemos también responder una pregunta que nos hace Fanny Cerda, en donde nos consulta respecto a cómo lo hacían en aquellos tiempos prehispánicos, imaginamos. Para tallar esto, ¿qué herramienta usaban, disculpa. Yo vi en el Museo Precolombino unas herramientas de cobre, un cobre templado. Vi varias herramientas que, no sé, pues yo en ese tiempo ya como los incas también trabajaban en el metal. Entonces ellos le transmitieron, no sé, pues ese conocimiento a los diaguitas, y hay varias herramientas hechas en cobre, unas guyas bastante, incluso hechas en molde. Usaban molde para hacerlo, porque ya fundían los minerales, habían aleaciones de minerales. Y lo más seguro también con esta influencia inca, habían ciertos formatos de enterratorio, ¿cierto? En donde habían obsequios, piezas que estaban dentro de cambucha o en el entorno o en vasijas de cerámica a lo mejor, y habían a lo mejor algunos juguetes o elementos también en Comorbalita. Ah, Puede claro, ser. sí, también sí vi unas piezas bastante, unos animalitos pequeños, usaban, hay bastante unos botones que vi también, como para, no sé, para los tejidos que usaban ellos, la ropa, vi bastante botones también en Conmarmalita de ese Interesante. tiempo. Sí, tuve la dicha, gracias a la señora Bariña del Museo Precolombino, que me mostró piezas, pero yo quedé encantado. Sí, que no sé, pues yo quiero puro tratar de hacer piezas así y usar las mismas herramientas. Nelson, te quería consultar respecto al objeto que se preparó para el taller. Estamos la idea de hablar Sí, un poco del taller. Que sí. fue este lagarto, ¿ya?
¿Nos podrías resumir la trayectoria completa? ¿Cómo te provees, cómo eliges la veta? ¿O va a una cantera o estajo abierto, te acuerdas? Sí, Y sí. ahí haces la extracción, lavas la piedra, la seleccionas. ¿Cómo el proceso completo? Queda como 3 horas, pero a lo mejor es mucho más, ¿cierto? Desde la búsqueda de esta materia prima, la selección, ¿cierto? Porque hay un proceso ahí de selección de calidad, ¿cierto? Hay un momento clave que tú decís, esta piedra lo desecho, y también imagino que también hay momentos en que se rompe la pieza y sabes que en realidad tienes que cambiar a lo mejor de beta, no sé. ¿Cómo se inicia ese proceso y cómo llega al objeto final ya, con el pulido, con esta cera que aplicas? Sí. Bueno, de primero, si tú vas en este tiempo al cerro, el calor es increíble porque allá no sé, porque al pleno sol hay más de 40 grados. Así que hay que ir muy, muy temprano, pero igual uno se demora medio día porque vas una vez al mes, cada 2 meses a las vetas. Seleccionáis la piedra, trata de buscar tú lo que te sirva. La golpeas, yo por lo general uno ya conoce la piedra, sabe qué piedra te puede servir. A base de golpe también tú sabes si la piedra está sana, la golpeas bastante, sabes si la piedra se te va a romper o no. De ahí ya llegas a la casa, después que escoges todas las piedras, llegas a tu casa y trata de, no sé, depende del trabajo, el lagarto, como decías, en un disco de corte yo le corto solamente la base y ya algo la forma de la cabeza nomás. Y de ahí después con las herramientas que tengo, las gubias, le saco todo, todo, todo a mano, todo. Le voy con distintas herramientas, distintos espesor, depende del, no sé, la zona que estoy trabajando. Después, no sé, de un buen rato de esculpir todo eso, después vienen los detalles, después que le hago los detalles, se pule. Se pule con lija al agua, con unas tres, cuatro tipos de lija al agua, no sé, pues de la más gruesa, una mediana, una fina y una bien finita gastada, porque entre más fina la lija, más brillo te da la piedra. Entre más lija fina le pase, mejor brillo. Y ya después de eso que quede bien pulida, se lava bien, se deja secar y después recién le hago la escama, porque ya está bien pulida. Entonces la escama es como un sacado, un pequeño sacado, la piel que es la imitación a piel. Entonces una vez pulido se le hace la escama. Ya que después que se termine la escama, ya le saco el brillo con la pasta incolora, le froto un trapo, no hay, y eso es todo. Y ahí, como decía, son 3 horas y media más o menos del trabajo, probablemente, pero sin contar el rato de ir al cerro, porque eso como cada cierto tiempo, si uno le agregara ese tiempo, mucho más. Sí, yo Pero creo lo que bueno de hacer fácilmente un día y medio. Porque yo creo que también contando el día. tomas la pieza, sigues con otra, te aburres de una. Yo creo que también hay un instante que uno hace eso, ¿no? Depende del trabajo, claro. Sí, O depende te del dedicas trabajo. El fin, exclusivamente a una cosa. el, cuando es lagarto pequeño, sí me dedico una exclusivamente, pero como he hecho lagarto, no sé, pero de 50 centímetros, 60 centímetros, ahí uno trabaja un día, lo deja de lado. Y ahí uso otro tipo, cuando si el lagarto muy grande, no sé, de unas dimensiones de 60 centímetros, que he hecho también, uso cincel con martillo, lo esculpo. Después los desgasto con la lima. Ahí no, pues, no uso máquinas, puro cincel con martillo. Ese sigue 100% a mano. Cuando son más grandes los lagartos. Así que no sé, pero me gusta mucho hacer eso. ¿Y has hablado alguna vez con algún especialista del ámbito biólogo, puede ser, que te diga qué tipo de lagarto el que estás haciendo, o el que tú viste en tu patio, o sobre una piedra tomando sol en invierno? Muchas veces uno lo ve, Sí. o simplemente una atracción de un lagarto que tú viste. ¿Cómo es la referencia? Como a veces son lagartijas que uno ve. Hay uno que el calopiste que lo ha tratado de hacer, que el lagarto que se da para esa zona, que es el lagarto más grande que hay en Chile, que es la iguana que le llamamos nosotros, ese lo he tratado de hacer y por lo general hago casi siempre el mismo lagarto porque no me han pedido otro. Si eso es, bueno, si me encargara un tipo de lagarto, otro lo haría tal vez, porque hay muchos lagartos acá en Chile, muchos. Sí. Oye, ¿qué otro repertorio de figuras tienes? Hablemos un poquito de tu repertorio, tu colección de figuras. Si también has avanzado un poco en la joyería. Hay gente que me preguntó alguna vez si hacías pies de lámparas o cenicero, cosas, pero a lo mejor eso ya es más tornería o lapidación. No sé, para que nos Claro, vaya orientando un poquito tu trabajo. yo en un principio comencé, hice cenicero, pero en un principio, cuando empecé, cuando era muy niño. Ahora hago una fuente, pero. Crear los cuenquitos. Exacto. Ahora hago fuente, pero siempre y cuando vea una piedra bonita, no sé, pues si es bonita la piedra, se puede aprovechar en eso, hago una fuente,
Hago de reptiles, hago casi la gran mayoría. Animales también, de estos de, no sé, caballo, cabrino, de todo eso hago también. Muchas piezas por encargo. Lo que estoy haciendo igual bastante son unos huevos de dinosaurio. Pero en sí trato ahora de simplificar, como hablamos recién de la simpleza, de los todo el trabajo que sea más simple, más estético, más estilizado. Porque eso es lo que gusta más. Unos Eso. pajaritos, que antes hacía unos pajaritos con, no sé, por los ojos, las plumas, bien detallados, hacía todas las plumas, en cambio ahora no, ser simple nomás y gusta mucho más. Y para mí mucho mejor porque me dedico menos tiempo, los detalles, me evito los detalles. Sí, pero ahí es un aprendizaje, ¿eh? No algo que uno en un taller o un flyer o un profesional le diga a usted, sabe que tiene que simplificar la figura. Yo creo que eso es un aprendizaje también con el cliente, ¿cierto? Con el cliente y va entendiendo. A mí me impresiona, por ejemplo, las vainas, cómo llegaste a cambiar el formato. Fue casi formato 1 a 1, a 1 a 2 o a 3, 3 veces más grande o 4 o 5 veces más grande la vaina. ¿Y de qué forma estilizadamente lograste que esto se pueda ahora hacer un objeto de deseo en un espacio de circulación en una terraza o en una casa? ¿Ya? Eso. Es mucha experiencia, eso no es gratuito, ¿ya? No es que yo de primera me hago artesano, tomo un curso, un tallerismo y logro hacer ese objeto. Aquí se nota que hay bastante experiencia y destreza, ¿ya? No, para llegar a esa vaina tuve que hacer bastante, hice como 10, 15 más o menos, tengo harta en el taller porque en una, no sé, pues, tenía una fisura que no te gustaba, no te gustaba la forma, para poder llegar a eso fueron bastante, que realmente estuve bastante tiempo tratando de hacer, hacía, pero no me gustaba. Y esta es una piedra especial la vaina porque tiene que ser una piedra de que tenga mayor resistencia porque es muy finita, es muy delgadita, pesa muy poquito. Entonces no todas las piedras sirven para hacer eso. E incluso ahora me ha costado, tengo que hacer otra y no he podido porque no he encontrado las piedras apropiadas. Esa pieza, por el volumen que tiene, es como 1 kilo, 1 kilo y medio, ¿no? ¿Cuánto es Pesa más o menos 900 la...? gramos, 900 Sí. gramos las dos. Sí. Entonces, claramente es una mayor, no sé si más, tal vez mayor resistencia, Sí, ¿cierto? sí, Y una piedra sí. especial, como tú dices, mayor densidad en la piedra. Y Claro. tal vez el colorido también, porque el lapislázuli uno a veces lo asocia al azul intenso muchas veces, Sí, que sí, lo tiñen sí. en algunos casos, Sí. lo colorean, que uno ya conoce un poco. Pero aquí el color que tú de las piezas que yo he visto es el color, de alguna forma, de los cerros del entorno también que está, del paisaje que viene con Barbalá, ¿cierto? Está rojizo, marrones, ¿cierto? La comparolita, el principal colores son esos, son rojizos, son marrones, pero yo trato de buscar piedras que sean, no sé, nosotros le llamamos piedras bonitas, en el fondo que sean llamativas, que sean más exclusivas. Yo a veces ahora estoy haciendo unos trabajos de una piedra verde que se haya perdido y afortunadamente la mina esa, los dueños me cedieron a mí que yo ocupara para cuidar esa mina, pero tengo que obviamente ir pagando un arriendo. Y es muy escasa esa piedra, cuesta mucho extraerla, pero por eso se da muy pequeña. A veces hay trabajos míos en ese color, y soy el único en Comorola que trabaja ese color de piedra, porque cuesta Okay. bastante extraerla. Y no sé, trato, como ustedes ya tú decías, de tratar de buscar colores buenos, o sea, de primero que la piedra sea que tenga una buena resistencia, por eso la golpeo. Yo antes de hacer el trabajo golpeo las piedras. Tú conoces si tiene una fisura, ya con el puro golpe conoces si tiene una fisura, con el sonido que emite. Y el otro, el color. Me caracterizo por tratar de buscar colores bonitos en el fondo. Oye, Nelson, y cuando haces ese trabajo, ¿te acompaña algún familiar? ¿Hay algún momento que estás tratando, no sé, tal vez de transmitir un poco, hacer una escuela de oficio, tal vez no directamente tu familia? ¿Cómo has pensado en ese tema ya? Como Sería. de legado de alguna forma, o te inspira en algún momento poder hacerlo. Te lo dejo No, planteado porque como estamos por cerrar también la conversa, creo que vayamos tomando también ese tema que es importante, la transmisión. sería ideal de que, no sé, se pudiera transmitir, porque como en Comorala hay muy pocos artesanos que están quedando actualmente activos, entonces para mí sería ideal. Yo con estos proyectos que tengo, tengo que hacer un taller en el liceo.
y tratar de mostrar lo que hago. Si en el fondo sería ideal de entusiasmar, no sé, unos dos que sí que quieran seguir esto. Por eso yo me siento a veces, o sea, no a veces, siempre con estos reconocimientos me siento muy bien, muy agradecido, porque es una forma de decir que también, no sé, se pueden hacer cosas bonitas, tener reconocimiento, tener, no sé, pues cierto prestigio, entre comillas, no sé, como una pequeña fama, que también es bonito porque te lleva a otras cosas, te lleva, no sé, para conocer otros lugares, otra gente, te lleva a participar en distintos lados, conocer otras ciudades. Te invitan de varias partes, entonces es como una motivación extra que puedan tener. Entonces, tratar de transmitir todo eso que uno puede conocer mucho a través de la piedra. Y no sé, igual cuesta, pero puede uno lograr a vivir también con la piedra. Cuesta ser artesano, es bastante sacrificado también. En un principio, a mí con esto me ha cambiado un poco la vida, pero me ha costado bastante. Yo toda la vida, no sé, pues. Ser artesano cuesta, es mucho sacrificio, no sé, pues incertidumbre a veces si tú no vendes, eso es lo malo, pero uno puede lograr salir adelante con esto. Es lo que tú decías, una forma de vida que también, y esta independencia también es la que ustedes quieren, los Ah, artesanos claro, sí. buscan. Cuando hablo de forma de vida, también esta independencia en esta libertad que tienen de espacios para crear, de momentos de encuentro, de reunirse en Bahía Iglesia, en Villarrica, en Santiago de la Católica, otras ferias, ¿cierto? Hay espacios de encuentro y claramente ser artesano va más allá de la persistencia en el hacer, sino que, como tú bien lo dices, de una forma de vida, una forma de creadora también, de inspiración. Quería preguntarte respecto a cómo ves el futuro de los artesanos. En general, como Rolando. No, en general, también puedo hablar un poco de tu territorio, del interior del Limarí, ¿cierto? En Combarbalá. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas respecto a esta fusión entre Ministerio de Cultura, INDAP, Fundación de Cine de Chile, que estamos implementando esta plataforma de comercio virtual en este momento? ¿Qué nos podrías compartir como para ir cerrando también los temas? No sé, afortunadamente, como dices tú, se unieron ustedes para hacer esta feria porque igual ayuda bastante, ayuda a difundir a los artesanos que hoy en día ha costado bastante en asunto de venta. Ojalá que toda esta situación cambie, haya más, no sé, pues, instancias como esta para que los artesanos puedan, no sé, pues, vender sus productos. En general, la artesanía, el artesan los artesanos les está costando bastante. Está costando bastante en general, son muy pocos los privilegiados que tienen, no sé, pues sus buenas entregas, pero la gran mayoría, no sé, pues le cuesta bastante poder en esta situación salir adelante, sobrevivir. En esta situación que está hoy en día el país, no sé, pues le cuesta bastante. Por eso, ojalá hubieran más lugares, se protegiera la artesanía, no sé, pues de una forma, porque la artesanía. Hubiera una forma, que existiera una ley que protegiera a los artesanos. Que no sé, que vean que lo que ellos transmiten, su identidad, su cultura, que la artesanía, no sé, que se proteja porque es cultura, no sé, pues patrimonio, es todo eso, ¿no? Aparte de una forma de vida, la gran mayoría de los artesanos representan eso, representan la identidad de su lugar, de su pueblo. En mi caso, Combarolá, uno nombra Combarolá y la relación que hay en la Combarolita es la piedra. Desafortunadamente hay poco artesano, pero siempre la piedra hay un vínculo, es con Baralá, es con Baralita, entonces por eso es identidad, que hubiera algo que protegiera eso. Sí, es interesante, sobre todo en el mundo de la piedra y la Combarbalita, sobre todo que somos un país de montaña, que es más del 60% de Sí. nuestro territorio es montaña y somos muy poco más allá del trek, que andar a hacer una cabalgata de alguna forma, ¿cierto? Hacer cumbre, más allá de entender el concepto de vivir en un país de montañas, la relación con. Y tener cobre, por ejemplo. El tema con la. Que Con, se va a con, hacer entre paréntesis, se va todo Sí, afuera. los artesanos de cobre trabajan cobre Sí, pues sí, es el problema. reciclado principalmente, o compran en México. Pero aquí lo importante es la Combarbalita. Como me puede explicar, por ahí es una piedra nacional. ¿Por qué tú crees que se nombra piedra nacional el año 93? Porque es.
Las propiedades, o sea, solamente en primer lugar, solamente se da acá en Chile, en el lugar. Y según tenía entendido, solamente en el mundo se da acá. Pero hay otras piedras que son muy, muy parecidas a esta, que a lo mejor la confunden, porque la comparolita aparte de la cantidad de colores, yo creo que eso la hace diferente, la variedad de colores que tiene y su consistencia, no sé, pues su, a ver, su forma para poder trabajarla, yo creo que por eso la nombraron como piedra nacional y como para protegerla también, porque, a ver. Viene de la, no sé, pues de la prehistoria, ha sido trabajada, no sé, es algo que como hablábamos recién, las muestras están en los museos, en distintos museos de Chile, hay bastante trabajo hecho en Combarolita, entonces hay identidad con respecto a ello. Por eso fue como nombrada piedra nacional y ojalá se siga cuidando. Así es. Son no más de 30 artesanos, ¿cierto? Aproximadamente, que tú Según consideras yo, artesanos buenos de calidad en tu zona, ¿no? son como 30, 30, 35 y de distintas formas, porque hay algunos que trabajan en torno, otros de corte, moldeado con máquina, pero como trabajo yo a mano, deben de haber unos 5, yo creo, 4 personas, como Sí, trabajo yo. el taller que fue estrenado hace unos días a través de Feria Nacional de Artesanía.cl, vimos, ¿cierto?, que tu trabajo era principalmente manual y es algo súper significativo frente a un oficio más complejo, ¿cierto?, que tiene que ver con la piedra. Eso, gracias por acompañarnos hoy día, Nelson. Veo que te soltaste, hablaste mucho más que yo. Disculpa. No, no, impecable, esa era mi intención. Te agradezco el espacio, ya nos vamos a reencontrar en alguna feria, tal vez voy a ser seguidor de tus piezas y vamos a mirar de a poco. Y nada, te agradezco este instante de compartir con los amigos que nos están viendo actualmente y que nos van a seguir viendo. Este conversatorio va a quedar grabado en las redes de Feria Nacional de Artesanía. Si quieres, te invito a que te puedas despedir y nos vemos. Ya, no sé, bueno, en principio igual como dices esto estaba tenso, pero como hablar de artesanía, hablar de la piedra, la pasión que no sé, uno siente, me fui soltando, fui, no, y feliz, espero que, no sé, esto, como dijeran, ayuden, o sea, que se vea más, un poco más la piedra, que no sé, el Combarolá sea más difundido y que, no sé, para todos los colegas artesanos en esta feria que están participando, no sé, les vaya bien, que difundan su trabajo, que no, igual son trabajos muy buenos, son verdaderos maestros en sus quehaceres, en sus oficios, y que se cuide, no sé, por la artesanía en general, por lo que es artesanía, que se valore y se cuide y se respete. Eso nomás. Muchas gracias, Nelson, por Gracias, habernos gracias a ti. Gracias. acompañado. Un gusto conocerte así a la distancia. No me habíamos visto así a la pasada en alguna de las ferias tradicionales. Ha sido un grato momento. Ya llevamos más de 40 minutos conversando respecto a un tema que te apasiona, ¿cierto? Hemos descubierto un poco más de ti, de tu forma de vida. Vimos tu taller, tu oficio, la envergadura que tiene tu trabajo, ¿ya? Así que muchas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en www.ferianacionaldeartesanías.cl para poder seguir en el carrito de compra, ver algún objeto para esta Navidad. Muchas gracias. Gracias, Nos chao. vemos. Chao, chao. Chao.